Recordemos que si ella nomina a La Roca 7, quedan empates y obviamente alguien va a tener que desempatar todo esto. Pero vamos a ver qué opina Toño Abril sobre esto. Toño Abril, ¿qué opina sobre la autonominación de Jean Paul Nivelles? Siendo un niño nos dio una gran dirección. Sí. Me quedé sorprendida. Grande Jean Paul, quiere demostrar que de qué está hecho y yo lo considero un rival muy fuerte. Y yo creo, la verdad es que yo también. Yo creo que mañana va a haber una sorpresa y quién sabe, gente, así que prepárense porque Jean Paul es otro jugador fuerte y va a dar una sorpresa mañana. Sí, mira, porque yo me quedé sorprendida porque además recordemos que va a competir con Mario Vélez, que en este momento está en un estado muy bueno como competidor. Va a ser muy difícil eliminarlo. Sí, yo creo que Jean Paul se autonominó porque está confiado en sí mismo. Cree en sí mismo y yo creo que está... Es lo principal. Está preparado físicamente y sobre todo mentalmente, entonces yo creo que está con mentalidad positiva y yo creo que mañana le va a ir muy bien, así que Jean Paul mañana salvado. Muy bien, ¿y tú ya te estás preparando para la final? Yo preparando. ¿Estás descansando? Descansando. Ajá. Haciendo cardio, pues, allá. Bajando de peso. Ya, ¿qué más? Y eso, maestro. Ah, ya, bueno, solo te digo que si quieres ganar, cuidado. Cuídate mucho porque tus fans quieren verte ganar. La Roca 7 está sorprendido con la reacción de Jean Paul Nivelles. Mira, a pesar de ser un niño, la verdad es que nos dio una gran lección. O sea, mis respetos para Jean Paul. Sí, Nicole, yo estoy muy admirado. Y no me esperaba esa respuesta. ¿No? Pero sabes que a la vez de la tristeza de que se haya autonominado, tengo esa alegría en mi corazón de saber que hay gente recíproca. Sí lo hay, Roca. Aunque no lo creas, sí lo hay. Existen gente buena y gente mala también. Y no es más gente mala, sino es gente que te pone obstáculos para que tú digas, yo me voy a superar. Y hay gente que tiene un buen corazón. Míralo, Jean Paul lo expresó. El mismo sentimiento y cariño que yo tengo hacia él, lo tiene hacia mí. Y bueno, no. Él se autonominó. No creo que debería ir él mañana a la nominación contra Mario. Pero él lo pidió. Él pidió y prometió que iba a salir esa nominación. Vamos a ver qué pasa. Yo en este momento voy a llamarlo un ratito a Jean Paul para hablar con él.